estas tortugas la compran, le escriben su deseo, su ofrenda en el caparazón y las lanzan aquí en este estanque para que se les cumpla su deseo. Aquí se compran cosas en papel para quemarlo aquí y enviárselo a los que están en el cielo. Queman las cosas malas. Se ven muchos dioses. Cada dios representa un fenómeno natural, como el viento, la lluvia, el trueno, etcétera, relámpago. Después pasamos por la izquierda, el mundo del infierno. Hay 10 niveles del infierno. Depende del pecado que uno comete en esta vida. Después la muerte será juzgado y manda a nivel adecuado para recibir sanciones merecidas. Para la gente, después de llevar tiempo de casados, no tiene hijos, acude aquí para pedir a las comadronas hijos. ¿Qué quiere decir el aceite que compran y que llevan? Ah, ese aceite que la gente compra, el aceite que se puede usar en la cocina, pero aquí se pone como ofrenda. Como la vela, como fruta, flores, la gente compra y pone ahí en el altar y se usa. ¿Qué quema? Ese quema las cosas, ofrenda de la gente que ofrece ahí. ¿Por qué le también quema? Incienso que si deja ahí para terminar, mucho humo. Entonces la gente recoge para quemar ahí en el horno. Como ofrenda a los espíritus, a los antepasados. Observamos el procedimiento para lograr esta obra de arte, basada en cascarones de huevos.
Las motos constituyen el corazón y el alma de Vietnam. Boarding Pass se despide por hoy, esperando encontrarnos nuevamente en otra parte del mundo, donde no sabemos en qué lugar vamos a estar, pero estamos seguros que a usted le va a gustar, porque este es su pase de abordaje al mundo. Boarding Pass.